Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días donde usted se encuentre. Nosotros ya nos entramos conectados a través de nuestras redes sociales aquí desde los estudios de radio y televisión Estación 96.3 desde el distrito de San Juan de Bigote. Por supuesto, ya con la conducción de tu amigo Trigoso, definitivamente seguimos superando todavía algunos temas técnicos y eso, por supuesto, que vamos a ir mejorando. Salimos un poco tarde, ya que definitivamente pues hay temas y problemas técnicos todavía que ir solucionando, ¿no? Y el que habla pues hace todo ello, ¿no es cierto? Bueno, soy tu amigo Trigoso y estaré con ustedes a partir de este momento, ¿no? Bueno, y desde el día jueves fue feriado largo, ¿no? Feriado largo para todo la entidad pública, ¿no? Se han celebrado diferentes actividades a nivel regional, provincial y nacional. Más que todo a nivel de distritos, a nivel de provincia y a nivel regional, ¿no? Así como también fue el día de los, de los muertos, así ha sido también el día del servidor público, como son los representantes de las municipalidades, ¿no? Y todos ellos, pues, han estado en una tremenda algarabía estos días de feriado largo, ¿no? Quien está con ustedes es tu amigo Trigoso, quien, pues, definitivamente hay mucho material que han soltado las diferentes entidades públicas, así como también pues las diferentes zonas distritales, provinciales y regionales, ¿no? Asimismo, el día de hoy se hizo un simulacro aquí en el distrito de San Juan de Bigote y vamos a ver ese simulacro que se hizo el día de hoy aquí pues con el licenciado Alan y la licenciada Pamela, quienes son los representantes de poblaciones vulnerables, ¿no? Del Ministerio de la Mujer. Ellos estuvieron presentes en la institución educativa, ¿no? Del distrito de San Juan de Bigote, ¿no? Y vamos a pasar a ver un poquito qué es lo que sucedió en este simulacro que tuvieron la licenciada Alan, el licenciado Alan y la licenciada Pamela, ¿no? Aquí en el distrito de San Juan de Bigote. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de las brigadas de protección ante el fenómeno del niño, se hace presente en el simulacro multipeligro de sismos. En estos momentos se está realizando en la comunidad educativa José Carlos Mariate del distrito de San Juan de Bigote. Bueno, ahí teníamos pues este simulacro que se dio a cabo el día de hoy
en el distrito de San Juan de Bigote, en el colegio José Carlos Mariátegui, ¿no? Ellos pues han participado de este importante simulacro el día de hoy y como hemos visto pues los alumnos, ellos tratando de capacitar y tratando de hacer que tomen conciencia, ¿no?, los alumnos sobre este simulacro multipeligro, ¿no?, de sismo que se ha dado pues en la institución educativa José Carlos Mariátegui de nuestro distrito de San Juan de Bigote, ¿no? Y bueno, pues estuvieron presentes el licenciado Alan y la licenciada Pamela en el colegio mismo, con cantidad de alumnos, estuvieron presentes nuestra Policía Nacional, también estuvieron presentes allí los docentes, ¿no? Y todos participando de este importante simulacro aquí en el distrito de San Juan de Bigote, ¿no? Definitivamente, pues queremos saludar este trabajo que vienen haciendo los brigadistas, ¿no? Los brigadistas del licenciado Alan y la licenciada Pamela, quienes pues están trabajando arduamente sobre este tema de prevención, el fenómeno del niño. Y sobre prevención es lo que nosotros vamos a hablar un poquito más también, de que hay zonas, por ejemplo, en la zona de el distrito de San Juan de Bigote, que todavía no ha ingresado el trabajo de nuestras autoridades. Definitivamente, el trabajo de nuestras autoridades todavía no se refleja ni se ve en esta parte del distrito de San Juan de Bigote, ¿no? Y incluso en algunos caseríos tampoco no se refleja el trabajo de nuestras autoridades, ¿no? Y preocupa así de sobremanera, ¿por qué? Porque ya estamos a puerta de las lluvias, ya estamos a puertas de que las lluvias se den a partir del mes de noviembre, diciembre, enero y febrero. Y tenemos entendido por INDECE y por Defensa Civil que las lluvias van a continuar hasta supuestamente 2026. Es preocupante porque todavía no hay el accionar de nuestras autoridades. El accionar de nuestras autoridades todavía no se refleja ni se ve ni en los caseríos, centros poblados, en las zonas con mayor peligro, todavía no se ve. Ellos están ahí preparando fichas, haciendo proyectos, pero desgraciadamente, lamentablemente, tampoco se ve el trabajo del gobierno nacional. Y el gobierno nacional, mucho menos, porque el gobierno nacional es el que debería de estar ya con los fondos ya ingresados a las diferentes entidades públicas, como en las municipalidades distritales, provinciales, incluso el gobierno regional, ¿no? Pero sí abunda pues los viajes, abunda los viajes de la señora presidenta, ¿no? Con más de 40 personas en la comitiva, ¿no? Se han gastado como más de 3 millones de soles de la plata de todos los peruanos. Pero sin embargo, ahí está, esperando que suceda el fenómeno del niño para recién atender, ya sea con helicópteros o ya sea vía urgencia, ¿no? Entonces, eso no puede ser, no puede darse. Y bien tienen razón las comunidades muy alejadas del país, tanto la del sur como las de la selva y como las del norte en la sierra, tienen razón de ser, tienen razón de protestar. ¿Por qué? Porque el gobierno es incapaz de poder solucionar los problemas de este país. Es tan incapaz de solucionar los problemas de este país, pero se cree tan capaz, ¿no?, de gastar el dinero del país, de gastar el dinero de cada uno de los peruanos, y aparte de endeudarnos todavía, ¿no? Es incapaz para solucionar los problemas, pero es capaz para gastar, ¿no? Para gastar la plata de todos los peruanos. Y eso es inaudito, porque no se ve absolutamente. Ahora vamos a tocar un poco el tema del gobierno nacional. No se ve la mano del gobierno nacional, ni en las entidades
distritales, ni en los municipios, ni en las municipalidades provinciales, no sé en la región, pero no se ve. Se ven las transferencias, sí, los Foncomún y todo lo demás, pero no se ve la mano del gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional está mutis, ¿no? Para de viaje en viaje, ¿no? Y claro, pues con su collera acá y con su, ¿no? Con la banda de sinvergüenzas y delincuentes que son los congresistas, ¿no? Ese es el problema del país, que no ve más allá de sus hombros, no lo ven. Y la población está cansada de esperar al gobierno nacional. La delincuencia, lo mismo, la delincuencia está campeando en todos lados, ¿no? En todos los niveles está campeando la delincuencia. ¿Qué decir de la ciudad de Lima? ¿Qué decir de las provincias, de los distritos? Incluso acá cerca nomás, la delincuencia está campeando por todos lados. Soluciones, señores, soluciones, necesitamos soluciones. El país espera soluciones de sus autoridades. El país espera soluciones de sus autoridades distritales, provinciales, regionales y el gobierno nacional. Para eso los elegimos, para eso son autoridades. Pero sin embargo, cuando las críticas le llueven, cuando los medios de comunicación critican, ¿no? Hackean los medios, ¿no? Persiguen a los conductores, a los periodistas, comunicadores sociales, ¿no? ¿Para qué? Para que no se hable de tal o cual cosa. Nosotros somos un medio independiente. Radio y Televisión Estación 96.3, somos un medio independiente a través de Contacto Informativo con tu amigo Trigoso. Entonces, somos un medio independiente donde nosotros no tenemos una línea, ¿no? Una línea que seguir, ¿no? O alguien que nos diga esto pon o esto no pongas. Nosotros no tenemos eso, señor. Y se han celebrado una serie de cosas en este fin de semana, ¿no? Este fin de semana, pues, las redes sociales está lleno de todo lo que se ha venido haciendo y todo lo que se ha venido celebrando en esta parte de la región Piura, aquí en el Alto Piura, en la provincia de Morro, Poncho, Lucanas, así como también en el distrito de San Juan de Bigote, ¿no? En el distrito de San Juan de Bigote tenemos, por ejemplo, que estuvo, ¿no? Estuvo la limpieza, pues, de el cementerio, ¿no? Que lo hizo el actual alcalde Víctor Jiménez, ¿no? Y bueno, estuvieron salud, estuvieron pues en esta importante limpieza. También para poder recibir pues a todos los visitantes y a todos aquellos que van a ver a sus seres queridos que se encuentran en este camposanto, ¿no? Del distrito de San Juan de Bigote. Y definitivamente ha habido mucho, mucho movimiento este fin de semana y este feriado largo, ¿no? Estuvieron también de mantel largo, así, de mantel largo también estuvieron, pues, los servidores públicos, ¿no? Los servidores públicos que son, pues, los que trabajan en la municipalidad, ¿no? En las diferentes municipalidades. Estuvieron también presentes ellos, ¿no? Y también, pues, con una serie de agasajos por parte de las autoridades, por parte de las entidades, de las diferentes municipalidades, tanto provinciales, regionales, ¿no? Distritales, estuvieron, ¿no? Haciendo su agasajo, ¿no? A los servidores públicos. Y vaya pues nuestra felicitación a los buenos servidores públicos. A los buenos servidores públicos. ¿Por qué? Porque hay también malos servidores públicos. Hay malos servidores públicos. Hay servidores públicos que tienen años en la entidad pública, que están en entidades, algunos son nombrados, algunos son contratados permanentes. Algunos servidores públicos
son contratados CAS, pero todos ellos han estado de fiesta en esta parte de la provincia de Morropón Churucán, aquí en San Juan de Bigote y en los diferentes municipios, ¿no?, de la provincia de San Juan de la provincia de Morropón Churucán, el distrito de San Juan de Bigote, ¿no? Como bueno, y todas las municipalidades, todas las municipalidades están empezando ya, ¿no?, a formar parte de este de este simulacro nacional multipeligro que organiza INDECI, ¿no? Hoy día, a 6 de noviembre a las 8 de la noche, van a también hacer un recordatorio de poner en práctica el plan familiar de emergencia, ¿no?, y tener su mochila lista para emergencia, ¿no? Pues eso también se está viendo en la Municipalidad Distrital de Santa Catalina de Moz, ¿no? Ya estaremos visitando esas zonas para saber exactamente. Maravilloso lo que ellos colocan, maravilloso, fotos, videos, bonito, bonito, pero no colocan el lado más olvidado, pues. Y de eso nos encargamos nosotros, de eso nos encargamos nosotros, nosotros nos encargamos de ver ese lado que ellos no muestran, ¿no? Y definitivamente buscar, pues, ¿no?, a esas autoridades que no muestran ese lado de la el lado negativo o el lado crítico de la gestión municipal, ¿no? Como decía, por ejemplo, el Día del Trabajador Municipal, que ha sido el día de ayer, ¿no? Es por ejemplo, diferentes alcaldes han saludado a sus trabajadores municipales, ¿no? Que claro, no son sus trabajadores municipales de su gestión, son de diferentes gestiones, ¿no? Y tú sabes que hay nombrados, hay contratados, hay contratados permanentes, hay contratados CAS, en fin, ¿no? Y hay los que entran, pues, con la gestión, ¿no? Entonces, hay malos trabajadores municipales en diferentes áreas, ¿no? Hay buenos también, ¿no? Pero los más malos son los que se encuentran, por lo general, en el tema de pagos a los proveedores, en el tema de pagos al personal, en el tema de pagos, ahí son los que se encuentran los más malos. ¿Por qué? Porque hay malos trabajadores municipales que lo que hacen es, cuando ven el problema, de un proveedor que tiene 1,000 soles, ese no lo atiende, no lo va a atender, ya toma ya tu cheque, toma ya, cobra, ándate. No, no lo digo por mí, porque yo no cobro de la entidad pública, yo no tengo contrato con ninguna entidad pública, yo soy independiente. Nosotros no tenemos absolutamente contrato como medio de comunicación independiente, como contacto informativo. Tu amigo Trigoso no tiene. Ahí, revíselo ahí, en los proveedores. Ya vamos a pasar a ver los proveedores. Revíselo en los proveedores y vas a ver que nosotros no tenemos. No tenemos contrato, ¿no? Trabajamos independientemente, ¿no? Objetivamente, vamos a la fuente, buscamos la información y si vemos objetivamente que hay que aplaudir, lo aplaudimos. Y si vemos que hay que criticar de forma constructiva, lo criticamos para que mejore la gestión, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, hay malos trabajadores municipales. Algunos son coimeros, algunos tienen problemas de... Bueno, una serie de problemas, ¿no? Pero hay, como también hay muy buenos trabajadores, ¿no? Algunos, pues, que tienen años, tú lo has visto entrar sin nada, ahora tienen carros, camionetas, tienen casa de 3 pisos, tienen de todo. Tú dirás, no, con el préstamo. No, señor, todo se teje en esa maraña de entidades públicas, ¿no? Imagínate nomás que en el gobierno nacional los señores que habían entrado con el expresidente X, imagínate que recibían por debajo su tajada y sus millones. ¿Tú crees que eso no sucede en la entidad
municipal. Sucede, señores. Sucede. ¿Ah? Incluso cuando tú vas a ser autoridad, un gobernador, vas a ser subprefecto, el subprefecto provincial o el regional te pide una cuota. Y no lo digo por mí, ni porque lo digo porque hay denuncias sobre eso. Igualito es en la municipalidad. La municipalidad también. Para que te gestionen un documento, para que te gestionen un terreno, para que te gestionen esto, lo otro. Todo es. Todo es y cómo es la mía. Todo funciona así, señores. Así funciona. Y como Trigoso no sabe dar ni un perro sol, entonces, ¿por qué yo le tengo que dar mi sol, mi sencillo, mi trabajo a un miserable que me está coimeando o que me agiliza un trabajo? Es su obligación. Es su obligación. Señores servidores públicos, es su obligación. Señores trabajadores municipales, es su obligación. Para eso se les paga con la plata de todos los peruanos. ¿Para qué? Para que ustedes sirvan al pueblo, porque se les paga, señores. No es gratis. Es igual que el señor alcalde, hay que recibirlo con bombos y platillos, al gobernador hay que recibirlo con bombos y platillos. ¿Por qué carajos tengo que recibirlo yo a estas autoridades así? Si ellos están en la condición de servir al pueblo, porque ganan un sueldo de nuestro dinero, de todos los peruanos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que recibirlo yo así? ¿Ah? ¿Por qué el pueblo tiene que matar su único chancho, su única gallina, su único pavo? ¿Para qué? Para recibirlo, dice, al alcalde, para recibirlo al gobernador, al prefecto, al subprefecto, qué sé yo. ¿Por qué tengo que recibirlos así? Ellos están en la obligación de trabajar por el distrito, la provincia, la región o el país. Pero no lo hacen, pues. ¿Por qué? Porque están viendo lo suyo, están viendo cuánto van a sacar. Por eso es que Trigoso no tiene contrato con nadie. ¿Por qué? Porque no suelta absolutamente un perro sol a nadie. Y no tengo por qué darles plata yo. ¿Por qué? Porque yo me lo sé ganar. Entonces, señores, hay trabajadores públicos, servidores públicos, ¿no? Trabajadores municipales que son muy buenos. Mis felicitaciones a él. Pero hay trabajadores que son malos, también, malos, malos. Coimeros y tienen de todos los vicios, señores. Todos los vicios. Anda a ver cuánto se demoran para pagar a un proveedor de 500 soles, 300 soles, 1000 soles. Pero cuando viene un proveedor de 10 millones, 1 millón, 2 millones, 3 millones, a ellos sí le pagan, pero a puntual en una. ¿Qué? Porque ahí está la mía. Así es, señores. Por eso, todos los alcaldes, todas las entidades públicas municipales han, ¿no?, les han hecho homenaje a los servidores públicos. Está bien en su día, pero señores, pónganse a trabajar también, porque para eso son ustedes servidores públicos, para eso nosotros se les paga un sueldo. La municipalidad distrital, por ejemplo, de La Laquis, en San Juan, está a una hora de camino de aquí de San Juan de Bigote, en la municipalidad distrital de La Laquis, por ejemplo, el alcalde, ¿no? El alcalde de La Laquis, pues, acaba de hacer entrega, ¿no? El día de hoy, en la zona de Tunal, ¿no? Perteneciente a los distritos de La Laquis, José Ríos, quien acaba de hacer entrega, pues, de canastas zona Tunal, dice, ¿no? Canastas zona Tunal, ¿no?
ahí están las fotitos, ahí estamos, ¿no? Ahí están todos, o sea, las redes aguantan todo, ¿no? Nosotros no estamos en contra de eso, que está bien, ¿no? Pero, ojo, no es esa labor, que hay que aplaudirla. ¿Por qué? Porque es su obligación, señores, es su obligación velar por su población. Aparte, claro, como no tienen proyectos, no tienen obras, no tienen nada, siquiera para que se vea algo, pues, ¿no? Para que se vea algo en los medios de comunicación, en redes, en todos, ¿no? Entonces, eso es el tema, señores. Lo que hay que hacer es que, definitivamente, tienen que ponerse a trabajar. No, hasta ahora no veo que una entidad pública ya tenga los proyectos hechos. También hay que aplaudir, por ejemplo, en la zona de este año del fenómeno del Niño, yo he sido muy crítico con la gestión del distrito de Morropón sobre el corte de la vía nacional, que es una vía nacional, ¿no? Que lo maneja el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aquí en ese corte que hubo en el puente La Huaquilla, creo que es, ¿no? Cerca a la curva del Diablo. Entonces, no hubo la inmediata. No hubo lo inmediato trabajo del mismo alcalde en aquel momento. Y se saluda, por supuesto, como lo hayan dejado, por ahí hicieron con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y hicieron un puente, ¿no? Y lo dejaron ahí. Y ese es bueno, ¿por qué? Porque ya van a venir las lluvias y de nuevo el agua va a entrar por ese lado. Entonces, se saluda esas buenas acciones. Bueno, de repente no a la rapidez del rayo, pero al menos, ¿no? Pero sí se ha perdido mucho dinero, ¿eh? ¿Por qué? Porque se ha hecho un tramo por la parte lateral del distrito de Morropón, ¿no? Para que pasen los carros, y eso es bueno, pero definitivamente queremos mayores acciones. Señor, usted ahí, los alcaldes no están ahí, ¿por qué? Porque, bueno, gastan su plata. No, no, señor, no están ahí porque gastan su plata. ¿Qué persona va a gastar lo que no tiene? ¿Ah? ¿Qué persona va a gastar de lo suyo? Es imposible, no lo creo. Pero ¿qué persona va a gastar? No lo gastan, señor. Lo que pasa es que es muy buena estar, pues, dentro de la gestión edil, dentro de la gestión municipal. Por eso el que menos se pelea por ser alcalde, ¿no? Bueno, algunos terminan mal, otros terminan, bueno, regular, y otros terminan, pues, olvidados, o otros nunca hicieron nada, ¿no? Nunca hicieron nada. Por ejemplo, nosotros hemos podido apreciar que los alcaldes que no hacen la gestión, definitivamente pasan al olvido, ¿no? Fue alcalde o fue alcaldesa, ya pues ahí quedó, ahí murió, y todas las gestiones pasan así. Ya fuiste y total, pero ¿quién crees que sigue existiendo? Yo siempre he dicho a las autoridades dos cosas, o a los regidores o cualquier persona. Los que existimos siempre son dos segmentos: la población y los medios de comunicación, señores. Son pasajeros las entidades, las personas, son pasajeros los cargos. Se acabó, chao, se terminó tus 4 años, ya te fuiste. Igual viene otra gestión, se acabó, chao, ya. ¿No? Ahora, a mí me dieron, sí, la oportunidad de trabajar solamente un año con una gestión, y estoy agradecido, pero no era por obligación, ¿no? No era porque caía bien o no me caía bien, ¿no? Era porque conozco mi trabajo, ¿no? Hago imagen institucional y también, pues, ¿no? Hago medios de comunicación. El día que ustedes no me ven salir es porque no lo hago, ¿por qué? Porque yo no tengo compromiso. No, no hay compromiso económico ni político con nadie. Yo no tengo compromiso.
Pero sí, tengo un compromiso con mi familia, ¿no? Con mis hijos. Pero no tengo compromiso político ni económico con ninguna autoridad. Que quiera trabajar conmigo, buena hora. El que no, igual. Yo sigo para adelante, ¿ah? Buscándomela, yo me las busco. Entonces, eso, señores, es lo que hay que ver, que definitivamente toda esta zona nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque sabemos que buscamos lo nuestro, pero buscamos lo nuestro en el sentido real, legal, ¿no? Y nosotros definitivamente trabajamos viendo que todo se dé de la mejor manera y se lleve de la mejor manera, ¿no? Bueno, y nosotros, pues, todo lo que ha pasado este fin de semana es atroz. Ya han celebrado el Día del Trabajador Municipal. Bueno, la gente ha podido ir a visitar a sus seres queridos, ¿no? En los diferentes, llámese panteones, llámese ¿no? Cementerios, etcétera, ¿no? Todo eso ha sucedido en este fin de semana, señores. También ha sucedido hechos lamentables, ¿no? Pero que definitivamente no tenemos imágenes de ellos y tampoco tenemos la veracidad de qué ha pasado en el distrito de Morropón con una persona ahí que ha sido agredida, ¿no? Pero sí, que se ha movido mucho este fin de semana, sí se ha movido mucho, ¿no? El distrito de Morropón. Bueno, y el día de ayer, por ejemplo, el día de ayer, el Senami, por ejemplo, ha reportado que ayer iba a ser sol, ¿no? Iba a ser sol, ¿no? Alta, muy alta, y bueno, ha reportado que iba a ser sol y ha sido un bonito día el día de ayer. Y nosotros, como podemos apreciar, revisando las redes sociales, porque estamos revisando las redes sociales, que como digo, las redes sociales aguanta todo, aguanta absolutamente todo. Y las entidades públicas, pues, ponen de todo, ¿no? Ponen de todo. Por ejemplo, vamos a revisar la campaña, por ejemplo, que está haciendo la Municipalidad Distrital de Salitral, ¿no? Está haciendo una campaña Dona Sangre, ¿no? Por una vida. De donar sangre, donar vida, dicen, ¿no? Te esperamos este 8 de noviembre en la Plaza de Armas de Churucanas en horario de 8 a 4 de la tarde, ¿no? Es lo está diciendo, pero sin embargo dice, la campaña lo está lanzando la Municipalidad Distrital de Salitral. Gestión 2023-2026. Lo está lanzando y como podemos apreciar, dice, te esperamos este 8 y 9 de noviembre en la Plaza de Armas de Chulucanas, en horario de 8 a 4 p.m. La finalidad de la campaña es poder abastecer el banco de sangre a los hospitales Santa Rosa, Cayetano Heredia, ¿no? Bueno, están haciendo la invitación y le hace la invitación, pues, la Municipalidad Distrital de Salitral, Hospital Santa Rosa de Salud, Cayetano Heredia, en fin, ¿no? Y bueno, pues. Y el día 5 también, pues, el señor alcalde, pues, ha celebrado, pues, un homenaje al Día del Trabajador Municipal, ¿no? Y bueno, y alcalde, pues, que no mueve a los que no son, que le son incómodos en la gestión y a los que no son de su órgano político, no son de su grupo político, los mueve pues a los trabajadores municipales, ¿no? Y bueno, y al trabajador municipal poco, nada le importa si le mueven o no, porque definitivamente el nombrado, así lo muevan, a donde lo muevan, él va a seguir ganando su dinero, ¿no? Va a seguir ganando su mes, ¿no? Entonces, también la Municipalidad Distrital de San Juan, no, el distrito de Salitral, dice, no, pues esto fue
También, ¿no? Dice que ha firmado un convenio que permite la ejecución de la actividad de limpieza y descolmatación de las quebradas 1, 2 y 3 y 4 del centro poblado La Alberca, el distrito Salitral, ¿no? En la provincia de Morropón, departamento de Piura, y se realizará con una inversión total de 99.900, casi un millón de soles, señores. ¿Ah? Bueno, pues por ahí estaremos, de repente estaremos para saber exactamente cómo se da este trabajo, ¿no? Y bueno, el día de todos los fieles difuntos, también los señores pues limpiaron, la municipalidad distrital de Salitral limpió todo lo que es este, ¿no? Limpió pues el su ha hecho la limpieza general de todo este recinto, ¿no? Y eso es lo que podemos apreciar, ¿no? Como digo, pues las redes sociales aguantan todo, definitivamente, ¿eh? Y a mí me da que hacer porque siempre cuando uno va al distrito encuentra que un maleteo total al alcalde, a las autoridades, claro. Entonces, pero eso es lo que hay en el distrito de Salitral. Por ejemplo, el distrito de Santo Domingo también pues está celebrando su aniversario, ¿no? El distrito de Santo Domingo ha estado en aniversario, el distrito de Santo Domingo, ¿no? Dice, feliz aniversario, el distrito de Santo Domingo celebra el aniversario con una emotiva vuelo de parapente, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, con muy variada actividad, lo ha hecho el distrito de Santo Domingo. Ya vemos, vamos a visitar en cualquier momento, si Dios quiere, nos permite, vamos a visitar esa zona. Incluso, ha habido corrida de toros, ¿no? Pelea de toros, creo que la puesta ha sido como 40 mil soles, ¿no? Pero ha habido una corrida de toros, ¿no? Entonces, así es, la gran contrarresta de peleas de toros por 40 mil soles ha sido lo que ha hecho el distrito de Santo Domingo, ¿no? Y ha sido en el estadio El Alambre de la institución educativa, de una institución educativa, del distrito de Santo Domingo, ¿no? Bueno, y el distrito de Santo Domingo pues ha cumplido su feliz 136 aniversario, ¿no? Con una muy nutrida programación, ¿no? Y pues en cada programación sabemos que hay un muy buen presupuesto, ¿no? Pero nosotros no vamos por ahí, lo que vamos a ir es a ver qué tanto van a hacer, ¿no? Ya, o sea, ya se acaba la fiesta, todo bonito, ya hemos hecho, le hemos dado un antalginazo a las personas o a los, ¿no? Al pueblo, entonces ya de aquí ya se olvidan un tiempo, ¿no? Y seguimos calladitos, ¿no? Entonces, pero nosotros estamos para eso, pues, para ir a visitar estas entidades públicas, ¿no? Para visitar estas gestiones. Para eso estamos nosotros. Y para eso vamos a estar, para poder saber exactamente cómo van trabajando estas gestiones. Y la municipalidad distrital, o sea, estoy revisando nada más cada municipalidad por las redes sociales. Y la municipalidad distrital de esa, ahí está, de La Matanza. La municipalidad distrital de La Matanza va a realizar un matrimonio civil comunitario, dice, ¿no? La municipalidad distrital de La Matanza, que lidera el señor alcalde Orlando Chiroque Anastasio, dentro del marco de la programación de los 59 aniversarios del distrito, invita a toda la población a participar del matrimonio civil comunitario mediante la ordenanza municipal 059-2023. El evento se realizará el día 24 de noviembre en las instalaciones del mini coliseo Julio Gómez Quesada, 9 de la mañana, ¿no? Y bueno, las inscripciones están abiertas hasta el día 13 de noviembre, ¿no? Dice la municipalidad distrital de La Matanza, ¿no? Y bueno, pegado su póster y todo lo demás, ¿no? O sea,
Nosotros vamos a visitarlos en cualquier momento que se requiera ir, ¿no? O sea, somos totalmente independientes, vamos a ir a saber cómo están trabajando los señores en esta parte del distrito de La Matanza, ¿no? Buenos Aires, Morropón, ¿no? San Juan de Bigote, Lalaquis, bueno, este que pues, pertenece allá a este Ayabaca, esta parte de Pacaypampa, Chalaco, Paltachaco, todas esas zonas estaremos visitando. Santa Catalina de Moza, Yamango, ¿no? Estaremos visitando, ¿verdad? poco a poco vamos a darnos el tiempo necesario y vamos a darnos el trabajo de ir cámara en mano y saber exactamente cómo están trabajando las gestiones. Como le digo, somos un medio independiente, nosotros trabajamos de forma independiente, ¿no? Y gracias pues a Radio y Televisión Estación 96.3, ¿no? Así como también a Radio Estación 96 en señal abierta, ¿no? Y a todos los medios digitales por donde salimos, ¿no? Gracias a Ricardo Lozada, quien pues está aquí con nosotros en el distrito de San Juan de Bigote, ¿no? Ya nosotros hemos caminado un poco, pero definitivamente vamos a seguir haciendo esto. Por supuesto, esperando que también nos puedan entender que hay algunos problemitas técnicos que hay que ir superando y eso lo vamos a ir superando poco a poco en esta parte del distrito de San Juan de Bigote y más que todo en sus plataformas informativas, ¿no? Bueno, recorriendo las redes, bueno, eso es lo que ha pasado, o sea, hay mucha información definitivamente. ¿Sabes qué pasa? Que a mí no me gusta casi replicar la información que está en redes, porque lo respeto, sí, es un trabajo hecho ya, pero no es como que tú vas a la fuente y puedas hacer el trabajo, ¿no? Eso es nuestro trabajo y a eso nos dedicamos, entonces no es como que uno va a la fuente y pueda sacar información, pueda hacer nuestro trabajo y pueda saber exactamente cómo está la situación en los diferentes distritos, centros poblados, caseríos, provincias, ¿no? De nuestra región Piura, ¿no? Bueno, y ni qué hablar del tema nacional, porque la señora ya suponemos ha venido de viaje, ya se ha dado sus viajecitos con más de 40 personas en el avión presidencial. Bueno, definitivamente ya allí quedó para nosotros, ¿no? O sea, estar hablando. Bueno, y la municipal, a ver, dice, la municipalidad provincial de Morropón Chulucana, dice, ¿no? Invitación, el alcalde municipal provincial de Morropón Chulucana, Richard Vaca Palacios, extiende su cordial invitación a cada uno de ustedes, amigos, ciudadanos, a partir de este importante evento, a participar de este importante evento que tiene como fin mejorar la reducción del coliseo cerrado de la ciudad, ¿no? Y dice, rehabilitación del coliseo cerrado municipal, dice, renovación del espacio deportivo cerrado, ambiente administrativo, servicios higiénicos, adquisición de mobiliario no deportivo para las instalaciones deportivas, ¿no? Asimismo, se les haría una cuadrangular con los siguientes equipos de baloncesto, Lali Rubio, Teli Olímpico y San Román. Esto se realizará en el Coliseo Municipal Ignacio Tábara Paz Apera a las 4 de la tarde, ¿no? El monto de la inversión es de 1.889.000 soles. El monto de la inversión es de 1.889.710.13 céntimos. Ese es el monto, señores. ¿Ah? Ese es el monto de inversión aquí en esta parte de la provincia de Morropón, Chulucanas, en Chulucanas, ¿no? Va a hacer esa inversión el señor alcalde de la provincia de Morropón Chulucanas, que es el señor Richard Vaca Palacios, el señor, ¿no? Va a hacer esa intervención.
Bueno, señores, esto ha sido una salida rápida aquí en los estudios de radio y televisión, estación 96.3, por redes sociales, así como también desde la radio principal, que es en FM, ¿no? Así como también en señal abierta, ¿no? Ha sido un relámpago revisar lo que hay en las redes sociales, porque definitivamente no me convence a mí las fotos ni el trabajo que vienen haciendo las autoridades. No me convence. Y digo esto, ¿por qué? Porque no encuentro obras de envergadura, ¿no? Obras de relevancia, ¿no? Por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Morbón Chulucana va a invertir casi 2 millones en reconstruir o mejorar el Coliseo. Bueno, no sé si eso será tan importante como para no ver, señor alcalde de la provincia de Morbón Chulucano, como para no ver los distritos del Alto Piura, ¿no? Que pertenecen a la provincia, ¿no? Se va a invertir casi 2 millones de soles, ¿no? Pero bueno, para ellos sí es importante porque les debe dejar algo, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí está el trabajo que van a hacer. Ya estaremos por ahí para ver exactamente el trabajo, porque definitivamente poco o nada me interesa lo que ellos hagan, ¿no? Me interesa más la zona de los caseríos, centros poblados, distritos, que están totalmente olvidados y que las autoridades provinciales no van, no llegan. El alcalde provincial, regional, manda a su regidor, pero ¿qué hace mandando, no, a la gente, no? ¿Qué hace mandando? Si no llegan, ¿con qué? O sea, si van a ir para comer, beber y tomar y dormir bien, hasta yo lo hago, porque, y eso no necesito de un alcalde ni ser autoridad. Yo lo hago y voy, y todavía trabajo. Pero no, pues si vaya ahí para eso no, mejor no, que no vaya. Vayan, pero vayan con proyectos ya, ¿no? Viables, que se den, ¿no? Entonces, creemos que las autoridades, todo este año ha sido, pero, o sea, no los he visto y no los veo todavía. No veo, o sea, como ellos ni bien entran, no, que recién son mis primeros 100 días. Ya una vez que entran, después de los 100 días, no, que somos una gestión nueva, ¿no? Ya están un año, no, que hemos encontrado la casa y la estamos ordenando, había que ordenar. Es que así entran todos entran así, ¿no? Que había que ordenar la casa, ya tienen un año la gestión, por ahí hacen una que otra cosita, viene el siguiente año, ¿no? Agárrense para que viene el siguiente año. Porque ellos lo que menos quieren hacer es lo que deja la anterior gestión. Y alguno que otro que hace, pero lo que menos quieren hacer es lo que deja la anterior gestión, se llama desidia. Y no lo digo por las gestiones que han entrado, porque todas entran así, todas las gestiones entran así, ¿no? Llevan su duplicado de gente y hay el gerente tiene secretaria, la secretaria tiene una subsecretaria, la subsecretaria tiene otra secretaria, y así sucesivamente, ¿no? Y al final se llena la burocracia, se llena la municipalidad, provincial, distrital, regional, se llena de burocracia. ¿Y dónde va a aguantar pues tanto pago? Por eso es que al final siempre a los proveedores, mayormente dejan al final a los proveedores y a los empleados que no les gusta. A ellos les dejan afuera. Ah, espérate un mes, 2 meses, un mes y medio. Es un tira de sinvergüenza, son definitivamente. ¿Ah? Pero bueno, eso es lo que tenemos y eso es lo que hay, ¿no? Estuvo con ustedes, tu amigo Trigoso, en la parte. Oh, acá, ¿no? Acá está, acá, sí, ahí está.
Acá está. Ahí. Ay. No, acá está. Más arriba. Ya, ahí está. Trigoso. Ya. Contacto informativo con tu amigo Trigoso, ¿ya? Acá está mi número de celular. Acá está mi número de celular. Este es mi número de celular. 921-232-968 para cualquier información. Hoy día solamente ha sido un pequeño recorrido por las redes sociales para saber exactamente cuánto aguanta las redes sociales con fotos, videitos y bueno, en fin, ¿no? Ya estaremos visitando a cada uno de las zonas, por supuesto. Y también, si vemos las cosas donde hay que hacer las críticas constructivas, hacemos y vamos y la decimos y asimismo vamos a la fuente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ya sea la autoridad municipal, prefecto, subprefecto, qué sé yo, las autoridades del distrito, ¿no? Centro poblado, caserío. Ya estaremos por ahí, ¿no? Y bueno, como habíamos dicho, pues fue también Día de la Canción Criolla, se hizo un montón de eventos, ¿no? Y nosotros nos hemos dedicado a descansar, pues desde ese día hasta el día de hoy, que hemos salido con pequeños detalles, pero hemos salido, ¿no? Bueno, estuvo con ustedes tu amigo Trigoso, ¿no? En contacto informativo. Y nos volvemos a ver en una próxima edición de Contacto Informativo con tu amigo Trigoso, a través de Radio y Televisión Estación 96.3, ¿no? Radio Televisión Estación 96.3, así como también Radio Estación 96 en señal libre, ¿no? Y por las diferentes plataformas de redes sociales. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, donde usted se encuentre. Muchísimas gracias. Y estaremos en otra oportunidad viéndonos en otra con mucho más información. Bye bye, permiso.